Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Yo me llamo Delia Araya Vega, nací aquí en El Soruco. Mis padres también eran de La Ligua, mi padre, y mi madre era de Canela. Una señora me enseñó a mí a trabajar. Yo no sabía ni conocía la greda, nada. Y ella me llevó a conocer la greda, a cómo la trabajara. Ella era de aquí, del Puente Lana, la señora Emma Gómez. Yo conocí la mamá de ella, las tías, todas trabajaban. ¿Y usted cree que tiene una raíz indígena esto aquí? Yo creo. Sí, de los indios, decían la gente. Lo saco, lo traigo en una carretilla, con una barreta, los cojo bien escogidos, que no tenga tierra arriba ni abajo. Es así un pedazo de greda que tiene que salir bueno. He trabajado con el tuturaco, que da la totora una cosita así grande. Tiene que quedar bañadito en el tuturaco. Se soba con eso y se entra a trabajar. Se soba con el tuturaco, bien soba, igual que hacer empanada. Me conocen de Arica a Magallanes, porque de todas partes me han venido a visitar. Y si tenemos la carretera, mejor. Esta está hecha de palo de naranjillo. Este es de calabaza, el matecito este. Hay que darle sus 8 días que esté bueno el sol para secarlo. Pero hay que secarlo con ropa. Hay que ponerle ropa que uno no usa ya, le pone. Voy a hacer una ollita. Hago grandes, chicas, de todo. Se hace primero un poco y después se le va poniendo el bulito arriba. Era con eso, porque se iban en burritos las viejitas a vender, pues, para Cogotí, para todas partes. Hasta mi papá los acompañaba a llevarle los burros con las cosas. Ese trueque era para... no tenían plata, les daban poroto, les daban maíz, cualquier cosa que ellos les sirviera, los traían los burros cargados con comida, harina, de todo. ¿Y la medida de pago era la olla? La olla. Si era una grande, le echaban todo, hasta arribita de trigo. Y si era poroto, lo que fuera, ellos recibían. Así que con eso se mantenían. Si queda una piedrita chiquitita, la pieza se salta. Este es el yimp. Y se hace con grasa de cabrito, bien caliente la grasa, pero se cuela en un pedazo de lona. Y se pone con este palito por todas partes y con la piedrecita se le pasa, quedan brillositas. El horno no es directo en la llama, se tapa con la misma cayena que se va quebrando, se le va tapando todos los hoyitos y ahí se van poniendo las piezas hasta salir arriba. Y la llama la agarra por todos los lados. Sale por una bramera para arriba. La bosta es ya el último proceso para la paila. La bosta de burro es para que quede la paila negra. La meto ahí y la tapo, me pongo guante y la tapo. Ahí. Como en 2 minutos ya está lista y la revuelvo ahí con unos palitos y se sale y se vuelve al otro lado. Y ahora toda la gente se ha ido, se ha muerto la más viejita. La gente le gusta trabajar, pero después se dejan de trabajar. Pues. Si uno tiene que seguir lo que aprende. Como estoy enferma de mis dedos, así que a lo mejor voy a entrar a trabajar luego ya. El invierno está muy helado y no tengo dónde trabajar también. Para mí es todavía un buen trabajo para mí.
me gusta hacerlo.